La madrugada del día 11 de febrero de 2022, finalmente se confirmó uno de los acuerdos de defensa más esperados de los últimos años, implicando la venta de 36 cazas pesados F-15EX. Siendo que el Ministerio de Defensa de Indonesia ha ratificado la compra de estas 36 aeronaves de combate por la asombrosa cifra de 13.900 millones de dólares, o lo que es lo mismo, 386 millones de dólares por cada avión F-15EX. Siendo este un auténtico récord y algo extraordinario para quienes ya considerábamos caro al Rafal por 200 millones de dólares la unidad. Pero aún más asombroso es que esta polémica compra se anuncia tras el acuerdo de compra por 42 cazas Rafal forzado por Estados Unidos, tras anunciar severas sanciones contra Indonesia, cuando se planteaba la compra de cazas rusos Sukhoi 35. Siendo que el nuevo acuerdo por el F-15EX a 386 millones de dólares por cada avión supera por 4 el acordado por los cazas Sukhoi 35, cuyo costo era de 95 millones de dólares por avión. Aunque es imposible ignorar que la calidad y rendimiento del F-15EX, por más que es un caza admirado y respetado, en realidad no justifica un precio tan alto. Y si lo vemos desde un punto de vista muy frío, sus capacidades no son suficientes para justificar este exorbitante precio. Y es que tanto el F-15EX como el Sukhoi 35 se basan en plataformas heredadas de la época de la Guerra Fría, aunque ciertamente el Sukhoi 27, el Flanker original, siempre tuvo una considerable ventaja frente al F-15 Eagle original. Mientras que bien entrados en el siglo XXI, aún el Sukhoi 35 mantiene una considerable ventaja por sobre el F-15EX, y esto no es una opinión subjetiva, sino que es una afirmación bien sustentada en hechos comprobables. Recordemos que las últimas variantes del F-15EX se benefician de la aviónica, enlace de datos y sensores, que se consideran al menos a la par que los del Sukhoi 35, aunque en la práctica no son igual de capaces. Y es que el caza ruso también porta motores significativamente más potentes, por lo que el Sukhoi 35 no solo tendrá una ventaja en velocidad, sino que también superará al F-15, poseyendo capacidad de volar en supercrucero. Eso sin contar que los cazas Sukhoi 35 también incorporan la tecnología de vectorización de empuje tridimensional, mejorando su maniobrabilidad y superando ampliamente al F-15EX en capacidad de combate a corto alcance. En cuanto al conjunto de aviónica, el F-15EX monta un radar AESA en el morro, mientras que el Sukhoi 35 incorpora un radar principal PESA en el morro, apoyado por dos matrices AESA en los bordes de ataque de las alas. Esta característica representa una gran mejora frente al caza estadounidense, volviendo al Sukhoi 35 incluso capaz de rastrear aeronaves furtivas, apoyándose también en su sistema de detección y seguimiento por infrarrojos, o IRST. Asimismo, el Sukhoi 35 tiene una ventaja significativa en la detección más allá del campo visual, pues posee tecnologías que reducen su firma de radar, siendo significativamente menor a la del Sukhoi 27 Flanker original. Mientras que en el combate aéreo más allá del alcance visual, el Sukhoi 35 tendrá una ventaja impresionante, pues es capaz de alcanzar objetivos hasta 400 kilómetros de distancia, empleando misiles aire-aire R-37M.
mientras que el F-15EX, aún montando la mejor versión del misil AIM-120 AMRAAM, podrá alcanzar objetivos hasta 160 kilómetros de distancia. Y es por ello que no podemos considerar que el F-15EX tenga alguna ventaja significativa en el combate aire-aire frente al Sukhoi 35. Mientras que incluso en términos de costos operativos y de mantenimiento, el F-15EX y el Sukhoi 35 están prácticamente igualados, por lo que no hay una ventaja ni para uno ni para el otro. Y razón por la que en general no podemos encontrar ninguna ventaja en el F-15EX que justifique un precio 4 veces superior al del Sukhoi 35. Y solo podremos justificar esta compra con la presión y las amenazas de sanciones estadounidenses. Y ya podremos imaginarnos por qué en Europa cierto caza estadounidense ha ganado tantos concursos y licitaciones. Para empezar, en muchas naciones que son aliados declarados de los Estados Unidos o que ya operaban cazas estadounidenses. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios y si quieres debatir, que lo hagas de una forma respetuosa. Y si te gustó este video o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,